estoy viendo moverse. Estoy corriendo por ahí. ¡El centro! Estoy jodido. ¡Atrapados! Ah!
hay alguien. ¡Asaltantes! Veo que te mueves. Escopitajos. Eso está interesante. Escondido en una cabaña, ¿eh? Se lo estaba buscando. A la que disparé. Me contestó de malas maneras. Era para verlo. Debería haberlo sabido. A mí no me habla así nadie. Se lo dije. Cállate la puta boca o te meto un tiro en la cara. Me hizo caso. ¿Qué haces por aquí, errante? ¿Has hecho todo este camino para morir? ¿Para qué corres? Thank you.
entrado aquí? Hey, hola, Ricky. Lo tengo. Deacon, qué alivio. Había gente cercana a Lindsay. Se lo haré saber. Sí, vale. Te veo luego, Ricky. ¿Vienes por tu moto? Estoy mirando, ¿vale? Te lo lleno. La moto no tiene buena pinta. Mira todo lo que me falta. Voy a estar hasta tarde. Convierte ese para siempre en unos días, ¿vale? Esto te durará. Vale. Nos vemos, Dick. Tío. ¿Cómo va eso? Vale, bien. Hoy solo hay esto. Vale. ¿Qué tal? Blair. Buena elección. Eso sí es una mejora. Eso valdrá. Pues vale. Te veo luego. Cuando estaba en la mierda, hace un par de meses, vimos un puñado de engendros, una jodida. Dick. He estado pensando sobre lo que dijiste, lo de hacer algo para cambiar las cosas, compensárselo al campamento. Te escucho. ¿Tienes un momento? Quiero enseñarte algo. Sí, puedo dedicarte un par de minutos. ¿A dónde vamos? ¿Has estado en las cuevas, al norte del lago? Las conozco. Vamos, sígueme el ritmo. Vale, vamos. Bueno, tengo turno de ciénaga esta mañana, por si hay engendros atascados en el fango. ¿Hace cuánto que no vienes? Desde hace unos años. Cuando era un chaval vivíamos en esa cueva. Mi padre se creía un geólogo. Parece que tenemos unos engendros en el lodo. Sí, parece... ¡A la mierda! Esquizo ya tiene a un nuevo encargado. Esquizo podría irse donde yo sé. Bueno, como decía, pasaba horas hablando de cómo se formaban las cuevas cuando la lava se endurecía por fuera, pero los núcleos fundidos seguían fluyendo como ríos de lava. Están las cuevas grandes que atraían turistas, como Metolios allá arriba, pero hay muchas más que agujerean toda esta zona. Vale, vale. Estamos llegando a la autopista. Con cuidado. Vale, al suelo, al suelo.
¡Dios santo! ¿Para esto me traes aquí? ¿Para oler a un puñado de engendros? Sí. Vale, ven. Venga, síguelos. Para el carro, seguirlos. ¿A dónde coño vamos? Ya lo verás. Vamos. No te acerques mucho. Abajo. ¿Pero qué leches hacemos, Dick? Esto no parece inteligente ni para un errante. Espera, espera. Me contaste cómo los turistas solían subir en masa desde California en verano y atascaban la autopista 97, la Interestatal 5. Sí, en julio la gente olía casi como los engendros. Bueno, pues tenía razón en una cosa. Estos engendros, los grupos grandes, las sordas, creo que son la razón por la que no conseguimos diezmarlos. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, tío. Llevo más de un año en la mierda recolectando orejas. Busser también, Ricky, Esquiso y otros. ¿Cuántos engendros se han matado? Algunos. Sí, bueno. Pues sigue habiendo los mismos. Ve al grano. Son las sordas. Cada noche hay un flujo constante por la vieja Sentien. Miles de engendros que siguen llegando al valle de Lost Lake, al norte de las cascadas. ¿Y crees que vienen de California? La autopista está cerrada. Hace años que nadie ha ido al sur del paso Sentian. No está cerrada para las sordas. Lo está por los engendros. Bueno, lo que intento decir es que las sordas llegan cada noche sin que podamos hacer nada para evitarlo. Bueno, en eso tienes razón. En su día perdimos a muchos intentándolo. Ya, lo sé. Estaba ahí. Y cada horda que pasa deja rezagados, o se separa y se desperdiga. Y así de repente, engendros por todos lados, hasta donde alcanza la vista. No, no hace falta verlos para saber que están por aquí. Si encontramos la forma de evitar que sigan llegando, tal vez podamos avanzar algo, diezmarlos. Estar más a salvo, liberar tierra de cultivo. Sí. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Sabes bien que no podemos enfrentarnos a eso, una horda. Esto es... Virgen Santísima. Sí. Pasan ahí todo el día hibernando lo que coño hagan los putos engendros. ¿Y qué sugieres? ¿Que nosotros...? Sí. Que volemos esa cueva. Ponemos dinamita ahí, ahí y ahí, y hacemos caer una montaña de piedras y sellamos esta mierda. Bien, atrapamos a unos cientos ahí dentro. ¿Y de qué nos sirve eso? No lo entiendes. Si sellamos esta cueva, quizás no tengan dónde dormir. O tal vez este rastro de mierda y meados se quede seco y rancio y no vengan otros. Sí. Vale, me has convencido. Vale, venga, volvamos. Vale, ya he calentado las rodillas. A ver si puedes seguirme. Sí, vale. Dime, ¿cómo te hace estar en la mierda un experto en engendros? ¿Te pasas el día siguiéndolos por ahí, viendo por qué hacen lo que hacen? No por eso. Entonces, ¿cómo sabes todo eso? ¿Lo que va a hacer una horda? ¿Dónde duermen? Hace unos días estaba al norte de Belknap Crater y un helicóptero... ¿Un helicóptero? Escúchame, era uno negro. Uno de los que Nero usaba para volar por todos lados cuando empezó toda esta movida. ¿Y viste uno volando? Lo seguí y le robé una de sus radios. He intentado localizarlos, ver si tienen una base aquí, suministros. Mierda, o sea, ver si los federales siguen vivos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Están haciendo investigación de campo con los engendros. Los estudian. Tienen recursos para eso. Mientras nos morimos de hambre, luchando por sobrevivir. Lo seguí hasta las cuevas de la gruta. ¿Sabes cuál es? Sí.
Tenían sensores de movimiento que medían cuántos engendros usaban la cueva durante el día. Y, Mike, había miles. ¿Ah, sí? Dijeron que había por toda la cordillera de las cascadas, al sur de Crater Lake y al norte de Smith Rock, usan los tubos de lava de las cuevas para hibernar. Si las volamos, menos de los que ocuparnos. En cuanto a tu idea, tiene bastantes ventajas. Pero una tarea como esa va a requerir mucha dinamita. Querías ayuda para hacer de Lost Lake un lugar más seguro. Esa es la forma. Vale. Mira. Tengo que hacer un par de cosas, ¿vale? Pero reúnete conmigo en el puente en 2 minutos. Sé dónde podemos encontrarla. St. John, tenía... Tenías que estar en la granja hace una hora. Me dicen que hay una pala esperándote. Sí, es que eso, estoy ocupado. Verás, Iron Mike y yo vamos a salir ahora mismo. ¿Iron Mike y tú? Vas a ir para allá hoy, o tu novio tullido y tú vais a acabar en la mierda. ¿Me entiendes? Sin una pala de los cojones. Sí, sí, lo intentaré. Corto. ¿Necesitas algo? No. Lo creas o no, era Polly en Farewell. Pensarás que nos fue bien gracias al entrenamiento, el equipo y todo eso. Pero todo se fue al carajo en un periquete. No era solo el... ¿Listo? ¿A dónde vamos? Esta vez tendrás que fiarte de mí. ¿Vale? ¿A dónde vamos? ¿Sabías que había minería por estos lares? Sí, de mercurio o algo. Eso es, cinabrio. Extraían mercurio del cinabrio. Los del este piensan que aquí había minas de oro y plata, pero no. A principios del siglo XX, el cinabrio valía más que el oro. Para que funcione la mina, hace falta dinamita para expandirla, abrir nuevos túneles, despejar derrumbes... Y para tener dinamita, tienes que registrarla en el condado y darle copias de las llaves al inspector. Espera, ¿el juzgado del condado? ¿Dónde queda eso? Pensaba que lo sabías, en el antiguo edificio federal. ¿El antiguo edificio federal? ¿El de Camp Sherman? ¡Joder, Mike! ¡Hostia puta! ¡Me dijiste que jamás ibas a volver por allí! ¿Ah, sí? No me acuerdo. Estabas borracho. Fue cuando murió Joe. ¿Te dije por qué? ¡No! ¡Aquí! ¡A la derecha! ¡Aquí es! Mike... Ese sitio va a estar hasta arriba. No creo que sea una buena idea. Si este tiempo se mantiene, nos irá bien. Muy bien. ¿Ves eso? Es el antiguo edificio federal. Ahí es donde vamos. No busquemos problemas.
lejos de los edificios. Vamos, tenemos que ir por aquí. ¿A dónde vamos? Tú sígueme, la llave la tendrá el inspector. ¿Y sabes dónde está su cuerpo? Sí, eso creo. ¿Sabes lo que pasó aquí? Sí, murieron todos, hombres, mujeres y niños. Pocos escaparon. Tú fuiste uno de ellos, ¿no? Escapamos dos, Nora y yo. Pero no fue cosa de los engendros. ¿A qué te refieres? Ven. Después de dos semanas, la munición se acabó. Los bandos acordaron una tregua, una reunión. Aquí. Oh, sabíamos lo que iba a pasar. Lo sabíamos y estábamos preparados. La lucha no duró mucho. Pero fue dura. Resulta que sí les quedaban balas y... vaya. Puedes ver lo que hicieron. Como decía... dos personas salieron vivas de aquí después de todo lo que ocurrió. Y hay días en los que deseo no haber sido una de ellas. El comisario está ahí con el uniforme de chupatintas. Vea por la llave y larguémonos de aquí. Te daba igual sellar las cuevas. Me has traído aquí. ¿Por qué querías que viera esto? No, vale. ¿Tienes la llave? Vamos a por los mapas de esas minas, como he dicho. Y a conseguir dinamita para sellar todas las cuevas del valle. Una mierda. Tienes razón, no me sabe mal. Que lo hayas visto. No te sigo, Mike. Hablo de la guerra que se avecina. Con los Rip, la que Esquizo tanto desea. ¿Crees que le importa cuántos mueran en cualquier bando? Déjalo. Venga, vamos al lío. La puerta. Está cerrado. Pues no. Vamos, hay que ver cómo subir. ¿A qué huele a muerto? Renacuajos. Sí, los huelo. Mala cosa. Nunca me han gustado los críos. Me ponían de los nervios. Era un tema delicado entre Elizabeth y yo. Que en paz descanse. ¿No te gustan los críos? Creía que te gustaba todo el mundo. Vale. Bien, lo tenemos. Tenemos mapas de todas las minas que muestran dónde guardaron la dinamita. Vale, vamos. ¿Lo has oído? Sí. ¿Estás esperando a alguien más? No. ¿Te vas a cubrir las espaldas? Mira, no me gusta empezar peleas, pero... las zanjaré si es necesario. Detrás de mí. Puedo cuidarme solo. No digo que no, pero ¿te acuerdas de la última vez en la mierda? Sí, como dije, me quedo detrás de ti.
no se va a abrir. ¡Dispersaos, joder! Por fin, ¿sí? Joder. ¡Asaltante! ¡Vamos, sí! Ya están todos, vamos. Detrás de ti. ¡Atrás! ¡Van a echarnos el pueblo entero encima! Perdón, voy. ¡Hacia atrás! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vuelvo atrás! ¡Cubrirte! ¡Líquídalo! ¡Líquídalo! ¡Deja el pie! ¡Cobertura! ¡Vamos a faltar! ¡Retirada! ¿Ya habéis oído? ¡Joder, qué desastre! Ahora sabes por qué nadie va a Camp Sherman. Como Odie se entere de que te juegas el cuello así, se va a cabrear. ¿Y cómo se va a enterar ella de eso? Por mí no.
Y bueno, los Rick, ¿por qué querías que viera esa mierda? ¿Sabes, Rick? Siempre he visto algo de mí en ti. ¿Y eso? Te la suda todo. Ah, te preocupas por tu amigo. No quieres que se muera. Pero ¿por mí? ¿Por otra puta persona del planeta? No lo creo. Eso solo te mata. Sí, es verdad, pero ¿sabes? No preocuparte te matará igual. Lo que hizo la gente de Camp Sherman fue empezar a preocuparse solo por su propio pueblo y los de los suyos. Es fácil matar a un hombre cuando solo es un trozo de carne entre tú y lo que necesitas. Esquizo quiere matar a los Rick porque ya no piensa que sean humanos. No cuentan. Están entre él y lo que quiere. Pues yo no me trago esa patraña. No lo permitiré. ¿Sabes? Esquizo, él se pregunta por qué soy un pacifista. Bueno, así es como le gusta llamarme. Cree que voy a conseguir que acaben todos muertos. Lo vas a hacer, Mike. Vas a hacer que mueran todos. Los engendros no van a durar para siempre. Y cuando se vayan, vamos a necesitar a gente aquí que ayude a reconstruir. Oye, mira, de verdad. No me gustan ni Carlos, ni sus Rip, ni tampoco Tucker, ni Copland, ni sus puñeteros conspiranoicos. De acuerdo, pero mira, este es el tema, Dick. No voy a desviarme de mi camino para matar a ninguno. Ya he matado a suficientes. Aunque Carlos venga por ti... Mi tregua se mantendrá. Puedes estar seguro. Sencillo, tu tregua no se mantendrá. Sí, para variar, coincido con Esquizo. Los Rip no son humanos. Ya no. Detrás del mostrador de una pequeña cafetería, se habían dado avisos, pero nadie.